Muy buenas noches con profesores. Bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas enfocados principalmente en el módulo 2 de trabajo, el cual tiene por objetivo que ustedes puedan aclarecer cualquier duda que estén presentando referente a esta parte del manejo del módulo 2 sobre alguna herramienta o también puede ser referente a la entrega de alguna de las actividades que han sido propuestas en este caso, que básicamente consiste en el desarrollo del caso 4, caso 5 y el caso 6, que es una evaluación objetiva en este caso. Esta sesión básicamente funciona en base a las consultas e interrogantes que ustedes puedan estar presentando referente a este módulo. Por lo cual, quisiera saber que me compartan, ya sea con el micrófono, con el chat, qué interrogantes, dudas tienen referente a esta parte para poder ayudarles en cuanto al desarrollo de sus actividades que de este módulo de trabajo. A ver, les escucho si tienen alguna duda referente a este módulo de trabajo, algún interrogante. Si nosotros recortamos un poco la unidad número 4, o perdón, el módulo número 2 que estuvimos trabajando, pudimos apreciar la parte de virtualización de contenido, una parte sobre la parte teórica del manejo de la metodología ADDIE. Y si nos dirigimos mucho más abajo, ya tendremos la parte del uso de las principales herramientas para producir algún tipo de contenido. Y en la parte final podremos encontrar los casos prácticos propuestos de esta sección en este caso. En este caso, como podemos ver, existe el caso práctico número 4, número 5 y el número 6, que es una evaluación online. Por ejemplo, si nosotros sentamos al caso práctico número 4, podremos visualizar el siguiente enunciado, el cual básicamente es el desarrollo de nuestra virtualización de dos sesiones de aprendizaje del curso que estemos dictando, el cual deberemos rellenar y completar la información en una plantilla, como este ejemplo que se encuentra en el Drive. Y a la vez, esta información también debe ser plasmada dentro de nuestra aula virtual que hemos creado y que estamos utilizando. Por tal motivo, aquí en las instrucciones siempre nos dice que debemos enviarle la dirección web de nuestra aula virtual al tutor, así como su usuario y contraseña de esta parte. No sé si hay alguna consulta referente al desarrollo de este caso práctico 4 para poder aclarecerles. Como les menciono, normalmente
Esta sesión está enfocada principalmente en el de poder responder las dudas e interrogantes que puedan estar presentando referente a esta parte de este módulo 2. A ver, por ejemplo, quisiera saber si tienen alguna duda o interrogante referente al desarrollo de esta unidad número 2 o sobre el manejo de alguna de las herramientas que se ha visto en este módulo. Pueden escribirlo por el chat, profesores, como menciono, o por la parte de activando el micrófono, no hay ningún problema en realizar sus consultas. Aló, profesor, buenas noches. Buenas noches, profesor, dígame. Por favor, ¿nos podría reforzar un poco sobre las plantillas del kit, profe? Ok, profesor, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, vamos a armar ahorita esa parte. A ver, nosotros cuando tenemos o ingresamos a este caso práctico número 4, tendremos el enunciado que es la parte de virtualización de contenidos y tendremos el acceso a este kit. Si yo ingreso a esta parte, me va a aperturar una carpeta en Drive, ¿ok? Como ven, me va a virtualizar o me va a mostrar una carpeta en Drive. En ella voy a poder encontrar la plantilla, en este caso la plantilla de trabajo que es esta, y también tendremos un sílabo de una asignatura con su respectivo ejemplo de diseño de sesión, que es este Word que he descargado en este caso. Esta plantilla, básicamente tendremos que rellenar el nombre de nuestra asignatura que estamos trabajando. Es la asignatura que nosotros impartimos referente a esta parte. También tenemos la parte de nuestros datos personales que debemos ingresar. Y aquí deberemos empezar a rellenar la información. Por ejemplo, la capacidad de la unidad, que es al finalizar la unidad didáctica, que esto es donde puedo encontrar, eso lo puedo encontrar en mi sílabo de trabajo, ¿eh? Aquí está. Si yo lo abro esta parte, voy a encontrar esta información, ¿ve? Aquí están las unidades del módulo, todo lo que se va a ir trabajando y los indicadores, por ejemplo. Si yo me voy a la parte de mi documento, aquí tengo indicador de logro. Debo escoger qué indicador, colocarlo y poner, por ejemplo, el elemento de la capacidad. Al finalizar el primer logro y aquí si vemos en el sílabo, aquí nos dice dicha información para poder ir rellenando y plasmando simplemente la información que vamos a utilizar. Ahora, si nosotros volvemos a la plantilla, deberemos indicar qué semana o sesión de trabajo voy a trabajar. Indicar mi tema, mi temática, por ejemplo, en este caso es funciones condicionales. Y empezar a desarrollar el diseño instruccional. ¿Qué partes va a contener esto? Va a tener un propósito. El propósito, ya sea de la semana o de la sesión. En este caso, nosotros debemos indicar cuál es el propósito que vamos a. O pretendemos alcanzar en este caso. Seguidamente tendremos la parte de recursos digitales. Estos son los recursos o propuestas de recursos que vamos a utilizar para esta sesión de aprendizaje que se está planteando. En el cual, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar? Encontramos un artículo de un blog, encontramos una presentación en Genially, encontramos un PowerPoint y un mapa mental. De esa manera, se asume, por ejemplo, en este caso, que estos elementos de reforzamiento que se va aquí,
nos va a bastar para fomentar y explicar un poco acerca del tema que se está escogiendo. Posteriormente encontraremos tres tiempos de actividades formativas. Las actividades formativas están enfocadas en las sesiones de videoclase. Tenemos un antes, tenemos un durante y un después. En este caso, se va a indicar qué actividades, qué debe hacer nuestro participante o nuestro estudiante antes de ingresar a nuestra sesión de clases. Después, analizar e indicar qué va a hacer nuestro estudiante durante mi sesión de clases. Para finalmente, indicarle al estudiante qué va a hacer, pero una vez terminada nuestra sesión de videoclases. En ellas, como se puede apreciar, encontraremos diversas especificaciones de lo que se está manejando. A ver, voy a poner mi Word, ahí está. Por ejemplo, si nosotros damos una revisión a las actividades que están planteadas antes de la videoclase, nos dice, lee con atención la publicación motivadora titulada 5 claves sobre la importancia de Excel. Esto, por ejemplo, es una lectura que está enfocada en nuestra sección de recursos, que se debe leer. Muy bien. Después de leer esto, los estudiantes, ¿qué cosa van a realizar? Aquí me indica. Reflexiona y comparte tu opinión en un foro de debate respecto a las preguntas o las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante usar Microsoft Excel en la empresa y cuál de las 5 claves presentadas consideras la más importante? Para esta parte, el docente propone que se realice dos preguntas que el participante en este caso tiene que responder, ¿ok? ¿A través de qué medio va a responder? En este caso, a través de un foro. Por lo tanto, si estamos trabajando en nuestra aula virtual, en esta zona deberemos implementar un foro de debate que debe contener las preguntas que estoy planteando para este caso. Si nosotros recordamos sesiones pasadas, ¿qué tipo de foro podremos utilizar para este caso? A ver, ¿quién recuerda qué tipo de foro se podría implementar para este caso? Que es una pregunta de participación. Para el estudiante, ¿qué tipo de foro podríamos escoger? A ver si alguien se acuerda. A ver, cuando nosotros creamos un foro, teníamos tipos de foros, ¿cierto? En ellos podremos escoger dos opciones. Muy bien, profesor Hugo. Profesor Hugo nos menciona el PIR, que es un tipo de foro de pregunta y respuesta. Y también tendremos una opción adicional, que es el foro de tipo debate sencillo. ¿Sí? Dependiendo de la necesidad que nosotros podamos presentar en este caso, escogeré o un tipo o escogeré otro tipo. ¿Ok? Normalmente, ¿cuál es la principal diferencia? Que cuando un participante interviene en un debate sencillo, automáticamente todos visualizan su participación. En caso, en el tipo de foro PIR, para que puedan visualizar la participación de sus compañeros, primero deben ingresar su propia respuesta. Es principalmente la diferencia de estos casos. Nosotros escogeremos cuál es el que nos conviene más para esta sesión. Muy bien. Después, ¿qué vamos a realizar? ¿Qué nos dice? Visualiza los recursos digitales proporcionados en el tema de funciones de búsqueda. Y finalmente nos dice, plantea tus dudas y en el foro de nuevas y consultas al docente sobre los recursos digitales proporcionados. Si en caso hay alguna consulta, antes del videoclase, le indicamos al participante que nos pueda enviar una pregunta a través del foro de novedades y consultas al docente.
Para este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de for utilizaría? En este caso, el foro de nuevas consultas al docente debe ser un foro único, ¿ok? Un foro único donde tanto el participante como el docente tengan la posibilidad de ingresar una consulta. ¿Qué tipo de foro utilizaríamos? ¿El tipo de foro pregunta y respuesta, foro debate sencillo, o cuál sería la respuesta, profesores? A ver si alguien se acuerda. Para este caso, utilizaríamos el tipo de foro para uso general. Normalmente, si vemos nuestra aula virtual que tenemos, manejamos ese tipo de foro en la parte de principal de la asignatura, ¿ok? Bien. A ver, vamos a empezar a trabajar un poco más sobre esta parte. Vamos a tratar de digitalizar esta primera parte, ¿está bien? Para lo cual, ¿qué es lo primero que voy a realizar? Me voy a dirigir a mi aula virtual, que ya tengo armada. Esta es mi aula virtual. Ingreso a mi aula virtual en este caso y voy a empezar a trabajar. Bien, esto lo voy a mover aquí hacia abajo. Listo. Ahí está. Tengo mi aula virtual general en este caso, como pueden ver. A ver, voy a silenciar un micrófono para que no se filtre el audio. A ver. Ahí está. Tengo mi primera aula virtual en este caso. Como ven, simplemente le agrego una imagen representativa nada más. Le estaba escribiendo un foro de bienvenida. Los elementos los voy a eliminar. No los necesito ahorita. Por ejemplo, en mi caso les he dejado un tipo de cuestionario de prueba de entrada. Y aquí, por ejemplo, de acuerdo a lo que estábamos analizando, esta estructura que se ha armado del antes habla sobre un foro de novedades y consultas al docente. Ese foro, por ejemplo, no lo tengo implementado, lo voy a construir. Este foro, como va a ser un foro, un centro donde vamos a recibir todas las consultas de los participantes, para evitar crear foros, diversos foros de este tipo, crearíamos uno en la parte inicial. Para este caso, deberemos dirigirnos a esta opción que dice, añade una actividad o recurso. Bien. Y vamos a seleccionar la actividad denominada foro. Muy bien. En este caso, simplemente coloco el nombre del foro. Foro de novedades y consultas al docente. Y aquí está justo lo que les mencionaba. La opción de tipos de foro. ¿Eh? En este caso, al ser un tipo de foro en el cual docente y participante van a ingresar sus consultas, utilizaríamos la opción que menciona para uso general. Si en caso quiero utilizar un foro en el cual va a dar respuesta a algún tipo de consulta, podríamos usar o el foro de debate sencillo o el foro de pregunta y respuesta, dependiendo de lo que necesite. Bien, muy bien, ahora simplemente selecciono. Si yo deseo en la descripción, les puedo dejar un mensaje. Bienvenidos. En este apartado podrán ingresar consultas que tengan referente a la asignatura, por ejemplo. Me voy a la parte final. En este caso no tiene una calificación porque simplemente es un lugar donde van a participar los estudiantes. Me voy a la parte final y guardo cambios y regresar al curso. Para este caso,
Para esta parte, ya tengo, por ejemplo, creado mi foro donde a mi estudiante le indico que iba a poder colocar cualquier duda o interrogante que pueda estar presentando. Seguidamente viene mi logro, mi indicador o mi sesión que voy a estar trabajando. Para mi caso, voy a colocarle el mismo nombre que menciona aquí, que es indicador de logro 1. Lo voy a poner de igual manera. Logro aquí como nombre, logro 1, ahí está, siguiendo lo que me menciona en esta parte, y esto voy a empezar a trasladarlo. Normalmente la mejor manera de trasladar esta información es seleccionando, presionando control C y copiándolo en un bloc de notas. ¿Para qué? Para retirar el formato que se genera en el documento en Word. ¿Cómo genero esta información? Por ejemplo, si yo analizo, esta parte solo se muestra el texto, igual esta parte muestra el texto. Cuando yo quiero mostrar un texto en mi aula virtual, la principal herramienta que puedo utilizar es la herramienta que se denomina etiqueta. Para ello, debo dirigirme a la opción Añade una actividad o recurso. Hacemos un clic en esta parte. Nos saldrá la lista de actividades y recursos. Clic en recursos, etiqueta. Y aquí empezaremos a rellenar la información. Por ejemplo, aquí está, nos menciona cuál es el logro, que al finalizar el primer indicador del logro, el estudiante será capaz de utilizar las funciones condicionales en la solución de problemas básicos. Muy bien, yo lo puedo seleccionar este texto y si deseo, puedo hacerlo mucho más grande a fin de que sea mucho más visible. Bien, lo voy a resaltar de negrita y lo voy a subrayar en este caso. Bien, lo voy a poner al centro para que cuando entre mi estudiante visualice de manera directa esta parte. ¿Bien? Ya tengo, por ejemplo, aquí esta parte. Si deseo, lo alineo al costado. Y es un poco de manera estética como quiero trabajar. Para trabajarlo de mejor manera, en este caso, voy a editar nuevamente mi etiqueta y lo voy a poner hacia un costado. ¿Okay? Guardo mis cambios y ya estaré agregando mi primera información. Seguido, ¿qué nos toca? Hablar sobre la temática. De igual manera, lo copio. Me voy a esta parte y copiaré esta información de tema. Añadir, activar recurso, recursos, etiqueta. Pego en este caso mi texto, ahí como se puede ver. Si deseo, le agrego un tamaño diferente. Por ejemplo, el tema lo voy a numerar o lo voy a poner en color negrita para este caso. Bien, y de esta manera puedo ir personalizando poco a poco el diseño de mi aula, buscando que así se vaya estructurando de manera correcta. ¿Ven? Ya tengo en este caso esta información. Como ven, tengo el indicador general y le he asignado la parte del tema. A ver, profesores, me confirman si ven mi pantalla. Me indican que no se ve. ¿Sí lo ven? A ver, profesores, si en caso no visualizan, profesora, van a ver una lista de participantes. En ellas va a aparecer un icono con mi nombre y otro icono con mi nombre igual, pero dice tu presentación. Háganle clic en esa parte para que se mantenga fija la presentación que estoy utilizando en este momento. ¿Ok?
Es una opción para estandarizar la opción de visualización en el Meet en este caso, profesor. Bien. Como ven, de esta manera vamos a poder ingresar esta información. Siguiente opción. Nuevamente necesito agregar una etiqueta nuevamente. ¿Por qué estas etiquetas? Porque voy a agregar más información. ¿Ok? ¿Qué me toca agregar? El propósito de la semana, ¿cierto? Bien. Hago clic nuevamente en el propósito de la semana. Control C, Control V. Y ahora sí, lo vuelvo a pasar directamente a nuestra hoja donde se etiqueta en Moodle. ¿Ven? Lo voy acomodando de igual manera que hace un momento. Y se estará organizando ahora sí nuestra asignatura en este caso. ¿Ven? Guardo los cambios. Y ya tengo mi nueva etiqueta. ¿Ven? En la cual me menciona que tengo en la temática tal y el siguiente propósito. Ahora, en este caso asumimos que propósito y tema están al mismo nivel. También yo puedo generar subniveles para que se pueda ver mucho más atractivo. Para este caso, ¿cómo muevo esta información? Nuevamente me voy a la opción de editar y aquí tengo una opción que me menciona mover a la derecha. Hago un clic en esa parte y voy a dar un tap en esta parte, ¿ve? Y como ven, ya estoy formando, en este caso, mi estructura de mi aula, de mi curso que está trabajando, ¿ok? Como ven, si nosotros ya hemos armado o ya hemos elaborado el diseño del documento Word, de nuestro diseño o nuestro curso virtualizado, simplemente vendría a ser el paso de información del documento Word al aula virtual. Ojo, eso sí hay que tener en cuenta algo, profesores. Debemos identificar qué recurso o actividad pueden satisfacer las necesidades que quiero utilizar. Por ejemplo, vamos a continuar con esta pequeña parte. A ver, ¿dónde está mi Word? Ahí está. Y aquí tengo el título que dice Recursos Virtuales de Aprendizaje. Muy bien. Lo voy a copiar. Profesor, me pueden hacer una pregunta. Profesor, pero si yo no quiero usar el texto directamente, ¿puedo usar una imagen? También, por supuesto, pueden usar una imagen. Pueden usar el recurso que más les crea conveniente. Por ejemplo, podemos crear una etiqueta solamente para los estados que se repiten. Por ejemplo, en este caso, que podría ser, de acuerdo al documento, el propósito, los recursos, actividades. Yo puedo ir colocando etiquetas a fin de que se puedan personalizar mucho más. Pero para este caso, simplemente estoy agregando una parte de texto, nada más, ¿ok? Hago clic en guardar cambios. Y este caso, por ejemplo, estos recursos digitales para el aprendizaje debe estar al mismo nivel que propósito. Por lo tanto, lo muevo un poco hacia la derecha. ¿Ven? Y de esta manera ya se maneja una pequeña jerarquía, se podría decir, del curso. Ahora simplemente, ¿qué me dice en esta primera parte? Que debo utilizar los siguientes recursos digitales. Por ejemplo, aquí tenemos enlaces web, tenemos, bueno, todos son enlaces web. ¿Qué herramienta o actividad utilizaríamos del aula virtual para poder colocar esta información, profesores? A ver, ideas, por favor. Muy bien, el profesor Hugo nos menciona URL. ¿Sería para todos URL? Es mi pregunta, a ver. ¿O alguien tiene otra opción que quiera utilizar, por ejemplo?
No sé si haya otro punto de vista. A ver, profesores, a ver. A ver, el profesor David, por ejemplo, el profesor Félix. No sé si están de acuerdo con el profesor Hugo, que es URL o utilizaremos otros elementos. La profesora Rosmerio, la profesora Violeta, a ver, ¿qué nos pueden mencionar? Si está bien URL, usaríamos otro elemento, otra actividad, otro recurso, por ejemplo, en ese caso. Bien, por ejemplo, el profesor Félix menciona etiqueta. El profesor Hugo, por supuesto, el profesor Hugo, depende del recurso que se va a utilizar, ojo, y cómo quiero que se muestre dentro de mi aula virtual. Si bien es cierto, cuando tenemos direcciones web, lo más recomendable en este caso podría ser utilizar una URL. ¿Por qué? Porque es un poco más manejable en este caso y se puede ver, se puede dar un poco de realce al elemento. Al colocar una dirección web, a veces no es tan representativo, se podría decir en este caso. O perdón, en la dirección web en una etiqueta. Bien, para este caso yo voy a utilizar URL. ¿Está bien? Por ejemplo, para esta primera parte, voy a crear una URL con este nombre y que aloje esta dirección web. ¿Ok? Entonces, simplemente voy a copiar esta zona. ¿Está bien? Ahí está. Como ven, simplemente estoy copiando, no estoy haciendo nada más. Ahí está. Listo. Entonces me vuelvo a mi aula virtual. Me voy a añadir una actividad o recurso. Ubicamos el campo que dice recursos y seleccionamos URL. Ahí está, ¿ve? Hacemos un clic y comenzaríamos con la parte del diseño. Coloco el título. Aquí, por ejemplo. Y aquí también agregaría la información o la dirección web de mi apartado. Si en caso yo deseo colocar el autor, por ejemplo, si quiero citar o mucho más esta información que se estoy utilizando, deberé ingresar al recurso. Obviamente, en este caso, estos recursos somos utilizados o los hemos seleccionado en nuestro caso. Y podemos indicar, por ejemplo, quién ha sido el que lo ha creado o por qué portal, entre otros, y podemos agregar esa información a la descripción. Para este caso práctico, lo voy a omitir, no voy a agregar nada en la descripción. Y me dirijo al siguiente campo, que es apariencia. En apariencia, normalmente me va a indicar qué tipo de o cómo quiero que se muestre. Si lo dejo de manera automática, simplemente se va a aperturar el enlace y va a reemplazar a la página web que tengo, que es idéntico a lo que es abrir. Si yo coloco incrustar, es como si la página web que estoy utilizando, voy a hacer que se coloque dentro de mi aula virtual. Y finalmente tengo la opción de ventana emergente, que puede ser uno de los recursos que podemos estar utilizando para este caso. Selecciono ventana emergente y me voy al final que dice el botón guardar cambios y regresar al curso. Hago clic en esta parte y aquí está mi recurso cargado. Como ven, tiene esta característica. Cada vez que una persona trate de ingresar, automáticamente le va a abrir una ventana emergente con la dirección, en este caso, o perdón, con la ruta web que queremos acceder. Para este caso, desde un blog. Ahora simplemente vuelvo a editar y lo muevo con la flecha derecha
a fin de adecuarlo de manera correcta, ¿eh? Marcando en este caso la parte de la jerarquía en este caso, ¿ok? ¿Sí? Como ven, ya hemos agregado nuestro primer recurso. Nos tocaría agregar el siguiente, por ejemplo. En este caso, no puedo hacer lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un título de función de búsqueda y en base a estos tengo tres tipos de recursos diferentes. URL solo nos permite mostrar uno. Por lo que en este caso separaríamos cada opción en un enlace diferente. Por ejemplo, voy a colocar simplemente el título, que es funciones de búsqueda. Lo pego en mi blog de notas, ahí está. Y me vuelvo a mi aula virtual. Me voy a añadir una etiqueta de recurso. Me dirijo a la opción de etiqueta. Y aquí simplemente pego la dirección, en este caso de, perdón, coloco el título del apartado que voy a crear, en este caso funciones de búsqueda. Lo agrando el texto de igual manera que agrandé para los otros. Le asigno dos puntos. Y ya está cargado en este caso mi siguiente elemento, ¿eh? Lo voy a mover de igual manera a la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que por aquí, por ejemplo, todo está con mayúscula y aquí está todo con minúscula. Nosotros cuando elaboremos esas opciones debemos tener en cuenta esos criterios, por ejemplo. ¿Ok? Bien, en este caso voy a agregar un nivel más porque está en nivel de lectura. Y agregaría estos tres elementos. Ahora, para el caso de la presentación y el mapa mental, lo más recomendable es la utilización de una URL. Pero en cambio, para el manejo de el documento generado por Genially, nosotros podemos escoger diferentes opciones, ya que Genially nos da diferentes opciones para poder compartir. ¿Ok? Bien, voy a hacer simplemente una visualización con Genially para efectos prácticos. Y aquí, por ejemplo, ustedes me indicarán con cuál se puede apreciar mejor esta parte. ¿Está bien? Para este caso, yo voy a utilizar la opción URL, la opción página y la opción etiqueta. ¿Ok? Y para mostrar ese Genially puedo usar cualquiera de estas tres opciones. Muy bien. Voy a copiar en este caso la dirección web del Genially. Ahí está, lo voy a abrir. De todas maneras, voy a necesitar abrirlo. Ahí está. Y comienza la estructuración de mi aula. Primer caso, les dije una etiqueta, ¿cierto? Añadir actividad o recurso, recursos, perdón, URL, ¿ok? Acá un lapsus. Archivo, agregar, añadir actividad o recurso, recursos y URL. Por ejemplo, esta URL que nos menciona es una infografía sobre las funciones en Excel. Entonces le pongo infografía. Infografía, a ver, ¿dónde está? Y las funciones en Excel, por ejemplo. Y las funciones en Excel, ¿ok? Listo, como ven, he agregado simplemente el título, pero lo que me tocaría es copiar la dirección web. Lo pego, en este caso puedo igual elegir una ventana emergente, guardo mis cambios y ya tendré un enlace, como hace un momento colocamos URLs para esta parte. Muy bien, lo voy a acomodar debajo
de, en nuestro caso, nuestro título de funciones de búsqueda, para que sea mejor ordenado. ¿Ve? Ahí está. De esta manera podemos ir organizando. Ahora me puede decir, profesor, pero aquí veo que hay un espacio en blanco. Bueno, eso puede ser un texto que tal vez se nos ha quedado al momento que hemos creado esa etiqueta. Bueno, más adelante lo vamos a corregir, ¿está bien? La segunda opción que les mencionaba es utilizando la opción o el recurso página. Página normalmente maneja dos campos obligatorios. Uno que es el título de la página y el dos que viene a ser la parte del contenido de la página. La opción de escaso de descripción es opcional si yo quiero agregar una información. Por ejemplo, para este caso vamos a hablar del mismo elemento. Infografía. De funciones en Excel, por ejemplo. Listo. ¿Ok? Como ven, en este caso, simplemente le agrega un título. Y aquí en la parte inferior, lo que voy a hacer es, voy a incrustar esta publicación. ¿Ok? Vamos a incrustar esta publicación. Para ello, me dirijo nuevamente a mi Genially. En la parte final, encontraré este botoncito. ¿Ve? ¿Ok? Esta opción nos permite encontrar, llamemos las opciones para poder compartir de Genially. Al hacer un clic, se nos despliega la siguiente ventana, donde tendremos la posibilidad de compartir el enlace, como estamos haciendo ahora, o la opción de poder insertar en este caso. ¿Ok? Ahí está. Que nos va a permitir insertar nuestra información, en este caso con la opción de insert en este caso. ¿Ok? Muy bien, para este caso me voy a insertar. Encontraré esta secuencia de datos. Ojo, cuando queramos trabajar e insertar código en HTML dentro de nuestro aula, deberemos escoger el campo que dice iframe, para que lo pueda reconocer sin ningún problema. Hago clic en copiar. Me voy a mi dirección de mi aula virtual. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, en este campo que dice contenido, si yo lo pego, miren lo que pasa. Simplemente el texto me lo coloca tal cual está. No hace resaltar ningún tipo de patrón ni nada. Si no, nos coloca tal cual está el texto. Este tipo de opción que hemos generado ahorita, que vamos a incrustar, no sirve si lo colocamos de manera directa. Para poderlo hacer de manera correcta, simplemente debo dirigirme a las opciones que me muestran las demás herramientas del correo electrónico, en este caso, del editor de textos de la etiqueta. Hacemos un clic en esta parte y nos aparecerá, ojo, nos aparecerá esta opción que dice insertar. Debo hacer un clic en esa parte y automáticamente la visualización de nuestra área de escritura va a tener una pequeña variante. Por ejemplo, le hago el clic en esta parte. Como pueden ver, me sale una numeración y un texto, bueno, que no he escrito. Si quiero lo reemplazo. Ahí está. Control V. Y como pueden ver, ahora mi texto es de colores. Ya no está manejando un solo color, sino en este caso, ya de esta manera nos está identificando que es un código HTML al mostrar de colores y no un texto simple como hace rato se veía de color negro. Bien, ¿cómo hago para volver a la presentación normal? Nuevamente voy a hacer clic en este botoncito que me permite activar o desactivar la visualización del código, en este caso HTML. Si yo le doy clic nuevamente en esta parte, el texto que he ingresado automáticamente lo convierte a un video o en este caso a un Genially que ha sido cargado. ¿Ve? Aquí está mi Genially.
Me voy a la parte final. Guardar cambios y regresar al curso. Ahí está. De igual manera lo voy a mover hacia la derecha. Ahí está. Ay, perdón. Ok. Listo, ¿eh? Ya tenemos ahí nuestros dos recursos cargados. Y la tercera forma es la siguiente. Como mencionamos, la opción etiqueta. Esta opción es muy similar a lo que vamos a hacer en este caso, si trabajamos la parte en bebida, de igual manera va a trabajar la parte de etiqueta. Por lo cual, primer paso, desplegar la lista de opciones. Y segundo paso, editar o activar el código HTML. Simplemente coloco la nueva información que se me ha pasado. Y ya en este caso se empezará a mostrar en este caso en la página principal de mi aula. Nuevamente voy a buscar dónde está el Genially. Ahí está. Lo voy a copiar nuevamente porque no me ha copiado de manera satisfactoria. Ahí está. Copiar y vuelvo. En esa parte esta área donde debo pegar el código. Como ven, está de color azul. Nos sale la alerta de alguna falla, se puede decir, al momento de visualizar. Hago clic en desactivar HTML y ya tengo nuevamente mi trabajo realizado. Ahora, si guardo cambios, miren lo que va a ocurrir. Yo tengo mi infografía que se ve aquí. Si yo hago clic, me abre una ventana emergente. Yo tengo aquí la opción de página, que si yo le hago clic, me lleva dentro de la página ahí para poder responder solo ese cuestionario o esta actividad, se podría decir. Y la otra opción es la opción de tipo etiqueta, que básicamente va a ser lo mismo, pero no lo está alojando, no lo está mostrando oculto al momento de ir generándolos. Por ejemplo, a ver, en su caso, ¿qué herramienta o cuál de las tres herramientas recomendarían ustedes, profesores? A ver, he puesto la misma herramienta mostrada de tres maneras diferentes. ¿Cuál escogerían ustedes, por ejemplo? Por ejemplo, el profesor Hugo me menciona etiqueta. A ver. Todos etiqueta, algunos quieren otro tipo de herramienta. A ver. A ver, profesor, por ejemplo, le pediría, profesor Hugo, que me pueda indicar por qué ha escogido etiqueta. A ver. ¿Cuál es la ventaja que podría haber encontrado la parte de etiqueta? Vamos a charlar un poquito. Si quiere usar el micrófono o el chat nomás, profesor, no hay ningún problema. A ver, bueno, yo asumo que tal vez porque cuando ingreso directamente a mi curso, se puede visualizar, en este caso, la infografía. ¿Ok? Perfecto, muy buen punto de vista, profesor Hugo. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, yo les doy mi punto de vista. No digo que esté mal, profesores, ojo, al igual que hace rato se mencionó, el tipo de recurso que se utiliza para publicar, y es un poco decisión de en base a las características que se pueda tener. Por ejemplo, si hablamos de URL, cuando yo ingreso, sí o sí me abre una ventana aparte, ¿ve? Lo cual hace que por este momento me esté saliendo de mi aula virtual. Si yo utilizo, por ejemplo, página, en este caso que es el siguiente, me sigo dentro de mi aula virtual, pero tiene la misma presentación que la etiqueta. Por ejemplo, particularmente a mí más me agrada de esta manera página, debido a que, por ejemplo, cuando yo ingreso a la parte de mi aula virtual, voy a tener que desplazarme de manera mucho más amplia para llegar
al siguiente apartado. Que en este caso el siguiente apartado vendría a ser el siguiente recurso a utilizar. O, por ejemplo, en este caso vendría a ser ya las actividades formativas. Pero, por ejemplo, tiene un muy buen punto de vista, profesor Hugo. Pero ya como menciono, esta es una parte de decisión de cada uno. Hasta esta parte, profesores, quisiera saber si hay alguna duda referente a esta parte de implementación. Como ven, solamente hemos hecho esta primera parte, nada más. No sé si hay alguna consulta o duda que les pueda aclarar, profesores. Con toda confianza, profesores, pueden consultar, no hay ningún problema. Nadie, creo que todo está claro, profesores. Ahí alguien me escribe por el chat, a ver. Sí, profesora Martina, sobre los emergentes, ¿qué quiere que le aclare, profesora? A ver, dígame. Ah, ok. Lo que normalmente hace una ventana emergente, profesores, es cuando yo quiero, por ejemplo, revisar un recurso y la URL, por ejemplo, está como una ventana emergente, ¿qué es lo que hace? Si yo hago un clic en esta parte, me abre una pequeña pestaña, como ven, una pestaña o una ventanita aparte, en la cual puedo revisar recién el contenido, ¿eh? Esta parte hace, por ejemplo, si yo lo maximizo, ya estoy, digámoslo así, fuera de la parte de mi aula. Tendría que cerrar esta ventanita para seguir trabajando dentro de mi aula. ¿Ok? Es básicamente una configuración que se puede dar a algunos recursos, como por ejemplo la parte de URL. También, por ejemplo, en la opción URL, existe, pero normalmente no es muy utilizada, profesores, la posibilidad de incrustar. Me voy a apariencia, cambio de ventana emergente a incrustar, guardo mis cambios y miren, por ejemplo, si yo hago clic en esta parte, me incrusta en este caso, la página web, ¿ve? Como pueden apreciar. Y lo pueden ir agregando de ser necesario. Normalmente es poco usual que se dé este tipo de opción, pero si alguno desea, lo puede activar de esta manera, sin problema. No seleccionando en la apariencia la parte de ventana emergente, sino seleccionando la opción que menciona incrustar. Y va a generar este tipo de presentación, por ejemplo. Que tal vez es muy parecido a lo que es página, pero en este caso se está usando simplemente direcciones web y no ya un código HTML, como hace un momento mencioné. Por ejemplo, esta sesión que estoy utilizando, profesores, eso está en el Drive. Cuando ustedes acceden al enunciado, a este enunciado, ¿eh? Caso práctico 4. Aquí dice, por ejemplo, les da la opción, pero yo debo diseñar haciendo uso de la plantilla. Dice plantillas del kit de virtualización. Si yo le hago un clic en esta parte, me va a aperturar este Drive, donde simplemente deberé descargar los elementos que creo en este caso necesarios. Por ejemplo, aquí está el ejemplo que estoy utilizando ahorita, que está publicado. Y también tengo la plantilla en blanco para ver qué campos debo rellenar en este caso. Ok, profesor Félix, de esa manera lo puede encontrar. De todas maneras, les paso por el chat el enlace a este Drive. Muy bien. Perfecto. Y de igual manera, tendrían que empezar a diseñar la siguiente parte.
En este caso sería analizar qué es lo que necesitan, por ejemplo. Si están hablando de videoclases, un punto a tener en cuenta es tener un enlace de acceso, por ejemplo. ¿Qué más nos habla en esta parte? Nos dice que, justo como hemos leído hace un momento, que va a hacer referencia a una lectura, en este caso no hay problema, que se debe crear un foro. En este caso el foro es de tipo, ya sea debate sencillo o pregunta y respuesta, dependiendo de lo que yo, cómo quiera trabajarlo. Y nada más, por ejemplo, porque ya el foro de nuevas y consultas al docente lo creamos hace un rato. De igual manera, durante la videoclase, ahí por ejemplo dice participa activamente en la videoclase en el horario establecido de acuerdo a la orientación del docente. Y hey, por ejemplo, tal vez si yo creo conveniente, puedo colocarle un enlace a mi sesión virtual. Me habla que va a haber ejercicios planteados durante la sesión. Y finalmente, después de toda esta sesión, les van a dar una tarea para poder implementar dichos elementos en el aula virtual, por ejemplo, que están elaborando. Eso vendría a ser la estructura, en este caso, de una sesión que están armando. Aquí la profesora Martina me realiza una pregunta. Presentaciones en Genially. ¿Qué parte quiere que veamos de presentaciones, profesora Martina? A ver si me puede aclarar un poco más. No sé si hay también otra consulta, también lo pueden hacer por el micrófono o también por el chat, profesores. No hay ningún problema. Muy bien, profesora. Cuando ustedes tienen un Genially, ya sea propio o que hayan encontrado en la web activo, como es este, si nos dirigimos siempre a la parte final del Genially, ojo, la parte final, vamos a encontrar el nombre, el autor del Genially, y un poquito hacia arriba, básicamente en la base de mi diseño, de mi presentación o lo que se tenga, voy a encontrar estos elementos. El logo de Genially, un botón para poder maximizar pantalla, y este de aquí que me va a permitir, en este caso, compartir el Genially. Si yo lo coloco, clic en esta parte, podré obtener la dirección web, podré obtener el código en HTML para incrustar. Ya depende un poco de mi manejo en este caso, por qué elección me esté enfocando prácticamente. No sé si se entendió, profesora. Perfecto. Perfecto. No sé si hay alguna consulta más, profesores. Como menciona, esta sesión está enfocada principalmente a dar respuesta a las dudas que puedan estar presentando. Como ven, hemos creado simplemente ahorita la primera parte nomás de la sesión, utilizando estas herramientas. No sé si quieren que continúe, hay alguna consulta adicional, por ejemplo, referente a esta parte. Que tengan alguna duda, profesores. Si yo quiero, por ejemplo, ver cómo está quedando para mi estudiante, me voy en la parte superior, donde se ve el nombre de mi usuario, hago clic en esta, en este triangulito, hago clic aquí. Me va a desplegar esta lista de opciones. Buscaré la opción que menciona aquí, por ejemplo, que es estudiante, perdón, cambiar rol. En este caso estoy con otro rol, voy a cambiarlo. Ahí está. Cambiar rol, por ejemplo. Y ahí tendré la opción que menciona estudiante. Hacemos clic en estudiante y nuestra visualización cambiará de un estilo de presentación normal con edición a un apartado sin edición, que es básicamente como vería el estudiante. Ve simplemente estos elementos
y estos elementos que han sido cargados en zona virtual. Aquí el profesor Hugo me menciona, ingeniero, explique por qué en el aula cuando virtualizamos quedan espacios. Por ejemplo, estos espacios que se generan a veces, puede ser por el estilo de texto que esté utilizando, o que aquí, por ejemplo, le haya dejado un espacio. Voy a activar edición nuevamente y me voy a esta parte para editar. Ahí tengo un enter, por ejemplo. Lo borro y lo guardo. ¿Ven? Ya está más juntito. Ahora, por ejemplo, en vez de tener aquí tres etiquetas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, tengo tres etiquetas, si se dan cuenta. Una etiqueta, mi segunda etiqueta. Y bueno, mi siguiente etiqueta, con la rajita, vienen a ser estos tres. Ahí, por ejemplo, si yo quiero evitar estar creando demasiadas etiquetas, puedo crearle uno solo, no hay ningún problema. Y ahí, por ejemplo, el espacio va a ser menor en algunos casos. Ahora, estos espacios que yo estoy dejando aquí, como pueden ver, en algunos casos son mucho más largos que en otros. ¿Yo por qué lo estoy dejando? Por un tema mucho más, más que va hacia la parte estética. Yo quiero que se vea un orden establecido al momento de visualizar. Por eso he generado. Si en caso yo quiero que se vea normal, no es necesario que lo coloque ese espacio adicional que le he puesto a los costados. Yo más que todo veo, lo he utilizado para que el estudiante vea que hay una secuencia. ¿Eh? Cambio mi rol, en este caso a estudiante. Y aquí ve, por ejemplo, ¿eh? Sabe que hay un tema. Y dentro del tema está el propósito, los recursos, estas claves, por ejemplo, y va bajando. Que se puede ir revisando y organizando un poco mejor. Básicamente por eso asigna esos espacios a los costados, profesor Hugo, por un tema más que todo estético. Si ustedes desean, lo pueden utilizar, si no, todo lo pueden dejar como estándar, que va a estar alineado hacia un costado. Bien, no sé si hay alguna otra duda, profesores, por favor. Como menciono, aquí estamos para aclarar cualquier duda que estén presentando, ya que están próximos a presentar sus actividades finales. Si tienen una duda, por favor, les pediría que me puedan hacer llegar para poder apoyarlos, por favor. Bien, también recuerden que el entregable número 4 no es el único, sino también van a tener que realizar un entregable que se denomina número 5, el cual está enfocado principalmente, si lo abro en este caso, el cual está enfocado principalmente, ojo, en elaborar una autocrítica, ojo, autocrítica al diseño de la asignatura que acaban de virtualizar. En este caso les da un formato, la ficha CADI. Si yo entro en el Drive que hace rato les mencioné, aquí está la ficha. Yo lo puedo descargar sin problemas. Y en base a esto, ustedes simplemente tendrían que seleccionar el criterio y el valor que corresponde. Por ejemplo, ahí te lo muestro esta parte. A ver, perdón, ahí está. Nos habla sobre un apartado de contenidos, un apartado de actividades de aprendizaje, un apartado de recursos digitales para el aprendizaje, un apartado de evaluación de aprendizaje. ¿Qué es lo que voy a seleccionar? Al inicio voy a poder visualizar los dos campos, en este caso para indicar qué unidades está trabajando, qué sesiones. Y empezaré con la evaluación. Deberé leer qué criterios tiene la parte de contenido y deberé seleccionar la opción que más me acerca de acuerdo a un punto de vista crítico. Si yo hago clic dentro del cero, automáticamente me sale esta pestañita
en la cual se va a visualizar, por ejemplo, algún valor que yo quiera dar a conocer, en este caso, sobre mi trabajo. Yo califico mi trabajo, está todo al 100%, perfecto. Yo quiero que creo que mi trabajo esté en un 50% algunos, otros 100 y otros nada. De esa manera iremos calificando. Finalmente, este archivo en Excel se va a subir a la plataforma. Sí, profesor Hugo. El profesor Hugo, perdón, nos menciona, ingeniero, podemos seguir utilizando mil aulas después de que termine el curso para virtualizar las unidades didácticas para el periodo 2000, académico 2020, 20 en este caso. Sí, profesores, a ver. ¿Por qué se les ha recomendado utilizar mil aulas? Porque ustedes van a poder crearse una cuenta gratuita, ojo, les van a dar una plataforma Moodle en este caso, en la cual ustedes van a poder trabajar sin ningún problema de manera gratuita. Ojo, eso sí, cumpliendo algunos requerimientos e indicaciones que nos da la plataforma, que es uno, el espacio de almacenamiento, la cantidad de usuarios, si quieren matricular a más personas, entre ellas. Al ser una cuenta gratuita, podemos utilizarlo el tiempo que sea necesario, pero nos da una alerta, ¿ok? Y eso lo voy a mostrar en pantalla en este momento, para que lo puedan ver. ¿Está bien? Un momentito, por favor. 1000 aulas. Como estoy ingresando a la plataforma, acá, por ejemplo, me da las condiciones de uso. Ay, perdón, sé qué pasó con el mouse. A ver, un segundito. Ahí está. Aquí nos dice qué condiciones de uso se tiene. Acá, por ejemplo, dice, si estás usando nuestro alojamiento gratuito, debes respetar las políticas de publicidad. Por eso, cuando accedemos a esta plataforma, siempre vemos la parte de publicidad. Aquí, por ejemplo, les habla que en base al contenido, si ponen un contenido no adecuado, reservan el derecho de poder eliminarlo, digamos así. Y bueno, más abajo vamos a encontrar qué opciones de alojamiento nos da. Por ejemplo, nos dice que podemos registrar hasta 500 usuarios, crear hasta 50 cursos y solamente tengo un espacio de almacenamiento de 2 GB. Por ejemplo, para estas características, lo más recomendable es enlazar los recursos que podamos estar cargando a nuestra plataforma, para así no saturarlo en base al espacio. Y aquí nos dan esta alerta, profesores, y esto sí quiero que tengan en cuenta, ¿ok? A ver, ahí está el Sucre. Ahí está. Nos habla de una parte que dice desactivaciones y borrados. A ver, lo voy a reducir un poco más para que sea mejor esta parte. Espera un segundo, por favor. Ahí está. Ahí está, y lo voy a bajar. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Voy agrandando un poquito más. Ahí está. Nos dice desactivaciones y borrados. Los sitios, ojo, dice acá, los sitios sin uso, ojo, sin uso, alojados en este servicio gratuito, serán desactivados. Ojo, acá nos menciona que serán desactivados. Activados automáticamente después de un mes sin ningún acceso, ¿ok? Mientras nosotros estemos accediendo periódicamente y no dejamos una brecha sin acceso dentro de un mes, ¿qué va a pasar con la plataforma? Se va a desactivar. Ojo, dice, se va a desactivar. ¿Ok? Pero si en caso, por ejemplo, no se ha realizado, no se ha creado nada, no se ha agregado nada, automáticamente se elimina. Ahora, ojo, ¿qué pasa si se desactiva?
Nuevamente, al tratarme de loguear, me va a salir una alerta que me va a decir, ¿deseas recuperar la versión anterior o recuperar tu sitio anteriormente creado? Ahí simplemente le das la opción de sí o no, dependiendo. Y aquí, por ejemplo, nos da esta otra opción. Los sitios desactivados, ojo, cuando pase este mes vuelve a desactivados, serán eliminados, ojo. Y de todas copias de seguridad, ¿después de cuánto tiempo? 3 meses. Si después de que sea desactivado, no se utiliza la plataforma, no se accede, llega el tercer mes, automáticamente esta aula se va a eliminar, ¿ok? Se va a borrar todos los datos y se va a eliminar, ¿ok? Hay que tener en cuenta esos aspectos. Y aquí nos habla de la parte de copia de seguridad, que se realiza a copias de seguridad medidas en caso se presente un problema y se puede restablecer, ¿ok? Es básicamente para que se sean salvados los documentos que puedas ir teniendo en toda la virtual. ¿Ok? No sé si aclaro esa parte de su duda, profesor Hugo. Como ven, es una plataforma que ustedes pueden utilizar en cualquier momento. Y lo que sí recomienda es que ustedes puedan ir sacando periódicamente copias de seguridad de su plataforma. Obviamente, estas copias se deben realizar cuando se ha terminado el curso. Bien, no sé si haya alguna duda adicional más, profesores. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Profesor Félix me dice, ingeniero, aún estoy en... Aún no estoy claro con la ficha CADI. A ver, no está claro. A ver, si nosotros revisamos la ficha CADI, me habla de criterios para poder evaluar mi aula. ¿Se recuerdan que tenemos este diseño que hemos armado, cierto? Este diseño que tiene recursos, actividades, por ejemplo, que habla de tareas, cuestionarios, entre otros. Ya, una vez que hemos terminado esto, nos toca evaluar nuestro propio diseño que hemos armado, ¿ok? Ya tenemos nuestro diseño armado, nos toca ahora autoevaluarnos, ¿ok? Aquí nos va a hablar, hay un apartado que nos dice de contenidos. Nos va a preguntar, para la sesión 1, por ejemplo, ¿los contenidos son adecuados a nivel de conocimiento y experiencia previa de los estudiantes? ¿Qué quiero decir con esto? Que los elementos que estoy agregando para esta primera temática están de acuerdo a las necesidades que pueda presentar el estudiante. Debo marcar en este caso un porcentaje de acuerdo a lo que creo que está cumpliendo en este caso. Los contenidos se presentan de forma sistemática y gradual. Tengo que analizar cómo estoy presentando mi información. Si estoy indicándoles que vayan revisando poco a poco, de frente les di todo el material y no hay una estructura que se pueda seguir, que tal vez pueda confundir al participante. La otra opción que nos menciona, objetividad en el desarrollo de conceptos, ideas clave, argumentos y ejemplos dentro de los manuales y las guías de aprendizaje. Esto está enfocado principalmente en el desarrollo de la asignatura, si se está cumpliendo con los objetivos que se está planteando y, por ejemplo, se cuenta con elementos materiales que estén cubriendo los conocimientos que necesita el estudiante. Y aquí, por ejemplo, menciona el último punto en esta parte de contenidos. El contenido respeta los derechos de la propiedad intelectual al citar correctamente otras fuentes. Se utiliza un porcentaje no superior al 25% en obras con derecho de autor. En este caso, por ejemplo, si estoy generando mis propios documentos, son obras propias en este caso. Si en caso estoy brindando la publicación o el acceso a una plataforma, digamos, o a un libro electrónico, por ejemplo,
o al libro que no es público en este caso, supongamos, en este caso, ¿qué vamos, estamos infringiendo con la parte de derechos de autor? En este caso, por ejemplo, ahí no pondríamos un porcentaje alto. Si yo estoy haciendo, tendría que ir bajándose en este caso. Es básicamente para autocriticarnos. Siguiente parte nos habla sobre... ¿dónde está? Sobre las actividades de aprendizaje, nos menciona. A ver qué criterio nos dice. Las actividades de aprendizaje guardan absoluta coherencia con los resultados de aprendizaje y el sistema de evaluación del curso. Nosotros, cuando evaluamos, profesores, normalmente, ¿cómo se va a evaluar? Se menciona en el sílabo, ¿cierto? ¿Qué tipo de evaluación vamos a utilizar para evaluar a los estudiantes? Ya sea un proyecto, ya sea una evaluación, nosotros ya debemos definir esa parte. Y saber si esto... Si estas preguntas, tareas que estoy dejando, están enfocadas básicamente al desarrollo que estoy, de la sesión que estoy armando. De igual manera que tendré que ir revisando cada criterio y colocar aquí un porcentaje entre 0, 25, 50 y 75, que es lo que porcentajes que ponen aquí, que estoy conforme de acuerdo al criterio que me están indicando. Es básicamente una sección de autocrítica que lo deberemos realizar una vez que hemos terminado de diseñar nuestra asignatura. Exacto, profesora, profesora Martina. Primero elaboren su kit, desarrollen su kit de virtualización. Ya ahí, después lo estén pasando al aula virtual. Y ya cuando tengan todo listo el kit, proceden a evaluarse con este, con esta plantilla, ¿ok? Con este control de calidad, ¿ok? De esa manera, por ejemplo, ustedes mismos van a poder observar. Por ejemplo, aquí agregué tal recurso, pero siento que le falta una parte introductoria o la actividad que estaba planteando no tiene nada que ver con el recurso 1 o de la sesión 1, más con el recurso de la sesión 2. Y de esta manera me va a ayudar un poco mejor a autocalificarme en este caso. No sé si se entendió el propósito, profesor Félix, de la ficha CADI en este caso. Ok. Y simplemente es una autocrítica. Por ejemplo, yo aquí, de acuerdo a lo que más o menos nos está armando, los contenidos son adecuados al nivel. Ah, yo creo que sí, así que cumple de acuerdo al sílabo, aunque no he leído mi sílabo. Los contenidos presentan de forma gradual y sistemática. Yo lo he tratado de adecuar y no creo que estén tan bien. Entonces me pongo, por ejemplo, un 75%. La objetividad del desarrollo de conceptos, ideas claves, argumentos y ejemplos están dentro de manuales y guías de aprendizaje. Yo, por ejemplo, hay una presentación que se puede utilizar. Hay un mapa mental, hay una infografía, pero creo que falta un poco más. Le pongo un 50%. El control respeta los derechos de propiedad intelectual, toda esta parte. Supongamos que yo no he hecho ningún material. Yo lo dejo en 0%. Entonces, paso a mi siguiente criterio. Y de igual manera iré analizando los contenidos, elementos que estoy utilizando. Por ejemplo, si en caso aquí... Un ejemplo, vamos a seguir con esa partecita de aquí. Está bien, no utilizar ningún elemento. En la descripción del acceso, digamos, al Genial y a la presentación o el otro, podría poner, por ejemplo, el autor, elaborado por tal persona. Y ya, de cierta manera, estoy citando un poco esta opción que básicamente va a ser, por ejemplo, que aquí suba un poco más mi opción en este caso. Si se dan cuenta, por ejemplo, si vemos en la parte del aula virtual, vamos a volver al aula virtual, que es esta, y vemos la parte de materiales de lectura, ven, aquí está citado, ¿ve? Haciendo referencia. Y cuando es una producción propia, bueno, no, técnicamente no hay un citado directo, ¿ve? Por ejemplo, siento acá cómo usar Kahoot, es un video tutorial que se ha elaborado. Y ahí está, ¿eh? Pero en cambio los otros materiales de lectura, ahí están, ¿eh? Haciendo referencia.
Ustedes ya con eso están cumpliendo con esa parte de las normativas, profesores. No sé si hay alguna duda adicional, profesores. Como ven, este punto básicamente está enfocado que se genere una autocrítica. Básicamente que siempre es bueno, y es una recomendación que pueden tener, ustedes una vez que comiencen con un curso virtual, que estén dictándolo, una vez terminado, analícenlo, revísenlo. Por ejemplo, ¿qué me faltó aquí para que mi estudiante alcance mi competencia? O por ejemplo, esta presentación creo que no fue la adecuada. Voy mejorando para mis siguientes versiones. Constantemente ahí va a haber una pequeña, o sea, va a ir generando una evolución a medida que vamos revisando, en este caso, los elementos que estamos utilizando. No sé si hay alguna consulta o duda adicional, profesores. Pueden preguntarlo con toda confianza, no hay ningún problema. Disculpe, profesor. Sí, profesor Nico, dígame. En esta plantilla se puede adecuar los temas que nosotros dictamos de acuerdo a nuestra especialidad. Claro, normalmente el diseño del kit está enfocado para que puedan tomar dos temas o dos sesiones de los cursos que dictan de acuerdo a su especialidad. Por ejemplo, aquí para el ejemplo práctico pusieron un curso de herramientas informáticas empresariales. Supongamos que su curso es, por ejemplo, mecánica, un ejemplo. Ahí, por ejemplo, que en esta sesión, ¿cuál es el propósito de esta sesión, por ejemplo? Por ejemplo, reconocer las partes de un motor. No sé mucho de mecánica, así es que si me equivoco, por favor, corríjame. Ya ese es mi propósito. ¿Qué recursos estoy colocando? Puedo colocar, por ejemplo, buscar en YouTube, colocar un video tutorial donde se explique, por ejemplo, las partes del motor o una infografía donde te da a conocer cada elemento del motor y ahí yo estoy agregando esa información. Yo estoy diseñando ya, por ejemplo, para mi tema que es el motor de un automóvil, por ejemplo. Como yo no soy especialista en otras carreras, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, si yo hablo de programación, puede ser, por ejemplo, programación orientada a objetos, qué características tiene, qué elementos adicionales se pueda tener. Por ejemplo, aquí el profesor Félix pone cultivos agroindustriales. Me pide una referencia, a ver, cultivos agroindustriales, a ver, ahí sí me agarró. Me imagino que es el proceso de plantaciones, asumo, no sé muy bien del tema, profesor Félix, corríjame si me equivoco. ¿Cómo hacer plantaciones, cosechas a gran escala, tal vez? Por ejemplo, ahí puede haber, ¿qué puede ser? Por ejemplo, el proceso de fertilización del suelo, por ejemplo, o distribución de insecticidas, plaguicidas. ¿Cuál es la secuencia, por ejemplo, que se pueda tener? Si en caso, creo que, por ejemplo, toman medidas para formar las mezclas antes de hacerle esparcer, digamos, el insecticida, y puede poner un tema, se me ocurre, si me corrige, le agradezco si me corrige. Proceso de, ejemplo, sistema de mezclado de fertilizante, por ejemplo, o de insecticida, no lo sé. Ahí explica, por ejemplo. De tales elementos, tal compuesto se utiliza por tal motivo, o ahí se explica, por ejemplo, un video tutorial que explique el proceso de mezclado, otro video que puede ser el proceso de aspersión que se pueda generar y cómo se debe realizar. Ya usted ahí está generando elementos, puede armar una presentación si desea, utilizando cómo es el patrón de distribución, no lo sé, que se puede estar generando referente a esa parte. Claro, profesor. Si en caso usted, profesor Hugo, tiene algún material que elabora una presentación, algún elemento adicional, usted lo puede utilizar. ¿Por qué? Usted utiliza un tema de su asignatura y pues, si ya tiene material armado, magnífico, lo está reutilizando. Solo que tal vez, por ejemplo, ahora lo trabajo de esa manera y a medida que va manejando mucho más las herramientas, puede
hacerlo mucho más interactivo o generar mejores resúmenes, no lo sé. Pero si ya tienen, básicamente como ya tienen parte del material, pueden utilizarlo. No hay ningún problema, profesores. No se les pide que lo hagan al 100% desde cero, no. Si ya tienen material, úsenlo. Pero en este caso, indiquen en qué parte del diseño deben revisar tal presentación o revisar tal lectura. Como ustedes son los especialistas en estos aspectos, va a ser mucho más sencillo el manejo de esta parte, profesor Hugo. No sé si se entendió más o menos, profesor Félix. Más o menos traté de hacer una referencia que, bueno, escuché entre amigos. Por ejemplo, en la parte de cultivos, hay un proceso, creo que hacen para el, como decían, para el volteado de la tierra, al momento de hacer las cosechas, de extraer las cosechas y no se esté perdiendo ahí la calidad, creo, si no me equivoco. Eso puede ser. Como menciono yo, tal vez no estoy hablando puntos que son correctos, porque bueno, no es tanto mi especialidad, pero trato de deducir más o menos del tema que me ha colocado el profesor Félix. Bien. Por ejemplo, aquí el profesor Félix menciona la parte práctica o demostrativa. Por ejemplo, a ver, no sé, se puede mostrar un video explicando cómo realizar la determinada actividad. O, por ejemplo, hacer un flujograma de las partes que se puede estar teniendo. Por ejemplo, ahí el profesor Félix me menciona, por ejemplo, yo tengo parcelas demostrativas. Ah, perfecto, profesor. Si usted tiene una parcela en la cual puede hacer una demostración, por ejemplo, se puede filmar para realizar determinada actividad y eso ya le va a servir al estudiante, va a poder mejorar. Si podemos encontrar también otros apoyos audiovisuales o otro tipo de aplicaciones que se pueden encontrar en internet, lo cual le va a ayudar al estudiante en identificar y tener una ruta de aprendizaje adecuada. Sí, exacto, profesor Hugo, podemos usar simuladores en todo caso. Profesor Félix, por ejemplo, un ejemplo, en su caso, como es una parte demostrativa, yo creo que primero explicaría, bueno, esa parte del videotutorial donde va a insertar toda esa parte de reforzamiento. Iría ya en el después de la videoclase. Bueno, yo lo creo. Porque, por ejemplo, aquí le podemos dar en el antes información básica, el durante usted puede reforzar y el después ya le da ese material adicional. Por ejemplo, no sé, se me ocurre, muestra, les deja un foro de interpretación, dos videítos, uno que muestre una forma correcta de hacerlo y una forma incorrecta. Y les dice, de acuerdo a tu punto de vista, ¿cuál crees que es el proceso adecuado? Y ahí está un foro de intervención en el cual indica, profesor, de acuerdo a lo que he entendido, creo que el primer video es el correcto. Otro estudiante diría, no, profesor, yo creo que el segundo es el correcto por tal motivo. Y ahí generamos un poco el debate que se pueda tener. No necesariamente un video, sino pueden explicar un flujograma de pasos. Ya ustedes como especialistas lo pueden ir trabajando. No sé si más o menos le ayudé en este panorama, profesor Félix. Ok. Como ven, es un poco de armar la secuencia que les pueda ir sirviendo. Y de que pueda encontrar contenido multimedia, actualmente existe gran contenido multimedia, como dice el profesor Hugo, pueden buscar un simulador, tal vez haya un simulador de proceso de plantación. He visto, inclusive creo que hay jueguitos también que hacen de esa parte, podemos utilizar uno de esos juegos para explicar el proceso. Y a nosotros ahí debemos tener en cuenta, bueno, ciertos aspectos, bueno, como especialistas en los temas, nos podemos guiar en esa parte. Porque a veces tal vez no se puede encontrar un simulador directamente, pero sí un juego que nos permita acercarnos a este proceso. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta adicional, profesores.
creo que no hay más consultas. Como menciono, no hay ningún problema. Pueden consultar cualquier duda o interrogante que puedan tener. Bien, profesores. Creo que no hay más consultas. Les agradezco la participación en esta sesión virtual. Ok. Profesores, las grabaciones de estas sesiones, ahorita les paso nuevamente el acceso, están en la plataforma YouTube. Ahí tenemos un canal que es Universidad Continental. Ahorita tecnologías, dice. Vamos a encontrar así con este nombre, Universidad Continental Tecnologías Digitales. Hacemos un clic. Y aquí tendremos el acceso a los materiales. Por ejemplo, estos son los últimos videos que se está subiendo. Está pendiente los del día de ayer y el día de hoy, que ahora en la noche se va a estar cargando para que puedan ir revisando. Si nos vamos al apartado de videos, inclusive vamos a poder visualizar. Tenemos las sesiones pasadas. Como ven, normalmente muchos de ellos dice G2, G1, que básicamente indica el grupo en el cual ingresado. G1 es el grupo de normalmente las mañanas, G2 es el grupo de las tardes. Ahí están todos los videos. Algunos, como ustedes han estado participando en otras sesiones, son bien largas, otras son cortitas. Bueno, depende cómo hemos ido desarrollando esas temáticas. Se está poniendo tal cual ha sido grabado para evitar generar alguna edición y, bueno, que pierdan algún punto justo que estaban buscando. Ok, profesores. De todas maneras, les paso este enlace. A ver dónde está el chat. Y bueno, en todo caso, yo les sugiero, por ejemplo, que acá hay un botoncito que dice suscribirse. Hazle un clic aquí y les va a aparecer aquí al lado derecho sus suscripciones y van a tener alertas cada vez que haya un video nuevo en este caso, que se esté subiéndose. No solo van a encontrar videos, en este caso del curso virtual, también van a encontrar videos de la misma universidad de algunos cursos virtuales, ¿ve? Y talleres que se pueden invitar. Por ejemplo, aquí hay un taller que se hizo con Poptune, cómo realizarlo. Acá hay de Google Sites, por ejemplo, otro taller que se dictó anteriormente. Acá hay talleres de Slido que se hizo publicado. Y así se comparte diversas informaciones que tal vez puedan serles útiles a ustedes, profesores. ¿Ve? Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de cálculo diferencial. Por ejemplo, pueden ingresar y ver esta parte. Por ejemplo. ¿Ve? Aquí, por ejemplo, les explican el proceso de desarrollar en este caso. ¿Ve? En este caso, escribiendo a mano, que pueden tener información que puedan utilizar. No hay ningún problema, profesores. ¿Ok? Como ven, la licencia que normalmente se está utilizando es una licencia de atribución Creative Commons, que permite una reutilización. Normalmente, ¿qué se pide con este tipo de atribución? Si recordamos las licencias de copyright, es que básicamente, si lo van a utilizar, que hagan referencia de dónde se está obteniendo. ¿Ok? Bien, profesores, creo que no hay ninguna consulta adicional. Sí, a ver, vamos a chequear el chat de todas maneras. Ok, perfecto, creo que no hay ningún problema. Muy bien, profesores, muchas gracias por su participación en estas sesiones. De igual manera, van a ser cargadas a la plataforma y van a poder ir revisándola. Cualquier consulta o duda, no duden en comunicarse con sus tutores o con mi persona, no hay ningún problema. Y bueno, nos vemos en las siguientes sesiones de reforzamiento que están planteadas todavía para el desarrollo de esta asignatura. Bien, profesores, muchas gracias por su participación en esta sesión. Y nos estamos comunicando, bueno, los que van a asistir el día de mañana, si no, para el día lunes. Cuídense, profesores, y nos vemos en las siguientes sesiones. Hasta luego, profesores. Muchas gracias. Hasta luego.